que les toca con nosotros y casi era fiesta para ellos. Sí, bueno, después vamos a hablar un poco de tema, no vamos a hablar de México, yo tengo mi opinión a veces como que se creen un poco más de lo que son a veces los mexicanos, obviamente igual, como todos, igual a veces tenemos un poco de ego, pero en particular ese partido, México, ustedes le ganan 7-0, vos no hacés ningún gol ese partido, decime si me equivoco, No, no hacés no hice ningún nada. gol. ¿Qué pasó ese partido, Arturo? Porque creo que nadie pensaba, no sé si ustedes lo creían, que iba a ser esa paliza tan grande. 7-0, estadio lleno de mexicanos, se juega en Estados Unidos. Sí. No, como te digo, después de nosotros haber empezado mal, porque ya los amistosos antes de la Copa América, los partidos no fueron buenos. Sí. Yo creo que mejoramos mucho contra México, el partido ese que te digo yo que perdimos 1-0, pero la gente también nos criticaba, nos empezó a alegar mucho acá en Chile, que ya nos habíamos relajado. Entonces llegamos a la Copa América y nos toca Argentina, un partido que ellos nos ganan. Después nos toca Bolivia, que nos costó muchísimo, que lo ganamos al final. Y después ya mejoramos el tercer partido. Entonces el partido ese que nos toca México, pasaron muchas cosas entre medio, muchas, muchas cosas. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo las cosas mal, pero íbamos en crecimiento. Entonces ese partido nos enfocamos, el grupo habló, dijo que teníamos, que nos dijimos las cosas que teníamos que mejorar y mirándonos a la cara, y eso nos ayudó mucho. Entonces, después de todo lo que vimos, ese partido yo creo que es el mejor partido que hemos jugado como selección. Que un 7-0, y aparte creo que no me acuerdo exactamente los minutos de los goles, pero creo que ya era minuto 30 y iba 3-0, o sea, o algo así. O fueron goles muy seguidos, o sea, muy, muy Sí, seguidos. no. Hicimos 2 goles en el primer tiempo y los demás fueron el segundo. Lo bueno que tuvimos ahí fue la actitud, porque nunca nos relajábamos, siempre jugamos al 100% hasta el minuto 95 que terminó el partido. Nunca nos relajamos, nunca empezamos a tirar tacos, nunca faltamos el respeto, sino que íbamos para adelante como locos, seguíamos presionando hasta el último minuto, que no es muy común en los equipos. Y bueno, ustedes obviamente le ganan a México 7-0 y vuelve a llevarse las semifinales y después llega la final, que es nuevamente contra Argentina.